a todos de nuevo, volvemos acá en la nueva review de un mod para Minecraft. Y hoy vamos a ver otro mod de la serie de Apocalipsis Minecraft 5. En este caso, el Runic Dungeon. Y antes de que alguno lo diga, por si no apareció en la serie todavía, este es un mod que está en la lista y por eso lo estoy haciendo. O sea, como voy a hacer todos, porque en el capítulo anterior muchos se quejaron del tema de que, no sé, había subido un mod y que no era el Bibliocraft. No importa que el Bibliocraft, nunca dije que no estaba, simplemente hice un mod que está en la lista y funcionaba de esa forma y ya, si lo usan o lo usaron o no lo piensan usar, bueno, eso ya es otro tema y no me corresponde. Pero bueno, vamos a empezar a ver el Runic Dungeon, que es este mod que tenemos por acá, que no solamente agrega crafteos, sino también agrega una nueva dimensión a la cual podemos ir y matar a enemigos y hasta a un jefe. Así que la verdad que está bastante bien y ya saben que si llegamos a 500 likes vamos a seguir con esta review y vamos a ir haciendo todos. Así que no se desesperen, no se pongan, no sé, como locos, que no está tal review, lo que sea, porque las vamos a hacer todas, no se preocupen. ¿Y qué tenemos por acá? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es este Magical Staff, perdón, que se hace con esta tiza mágica, chalk, que en inglés es tiza, que bueno, básicamente hay que conseguirla en lo que vendrían a ser los templos del desierto o los templos de la jungla, y es un poco cara. Necesitamos lo que vendría a ser esmeralda, diamantes y oro, y nos va a abrir una dimensión, un portal a esta dimensión como tal, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que hacerlo de esta forma. ¿Con qué? Con ladrillo de piedra y también con ladrillo de piedra pero cincelado, y lo ponemos de esta forma, o sea, 3x3 y en el medio 1, o 4x4 y en el medio 4, o 5x5 y en el medio 9. Así que vamos haciéndolo así, y una vez que tengamos esto hecho así, no cambia mucho entre que si usamos uno o usamos el otro, es básicamente lo mismo. Venimos, le damos clic derecho con nuestra tiza y se abre el portal. Perdemos obviamente la tiza, no se preocupen que el portal no es difícil de... A ver, no se nos va a romper, porque yo he intentado sacar, o sea, quitarlos y no he podido, así que acá se quedan, o sea, podemos romper los bloques, pero esto sigue estando como un coso alrededor raro. Bueno, así que no se preocupen por eso, así que si la pierden, no pasa nada. Y pueden hacer cualquiera de los tres, da igual. Luego tenemos por acá lo que vendría a ser uno de los primeros crafteos, que vamos a ver primero los crafteos y después vamos a ir a la dimensión para disfrutarla mucho mejor. Por un lado tenemos lo que vendría a ser esta llave, que es una llave bastante interesante porque nos va a ir abriendo puertas y demás en la próxima dimensión, que ahora la vamos a ver. Y si bien la podemos conseguir gratis, también podemos craftearlas por si llega a pasar algo, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, un nuevo ore o un lingote, que es este lingote de Runic Steel Ingot, que es como de acero, así. Y podemos hacer o el típico cubo o herramientas y armas, o sea, la espada, que en realidad tiene 7 de daño, que es lo mismo básicamente que una de diamante. Pero bueno, si tenemos estos materiales, podemos utilizarlo para hacernos una como tal. Luego podemos hacer, bueno, el resto de las herramientas, pero lo más importante quizás es la parte de que podemos hacer amuletos y también cintos. Para eso vamos a necesitar el Baubles, que es un mod que nos permite que si nosotros hacemos la tecla B, tener uno de estos como inventarios nuevos, que podemos colocar cosas como, por ejemplo, acá yo tengo puesto un cinto que ahora lo vamos a ver, y eso está muy bien porque, bueno, básicamente podemos colocar, y esto lo voy a dejar debajo en la descripción, así que ninguno me pregunte dónde lo descargo, dónde está el enlace, en la descripción. O sea, hay una descripción abajo, ponen mostrar más y aparece ahí abajo todas estas cosas que les voy explicando y que digo, bueno, las voy a dejar en la descripción como tal. Luego tenemos, bueno, distintos amuletos. Algunos están activados por defectos y algunos no. Para activarlos tenemos que ir al archivo de configuración del mod, que, bueno, lo voy a dejar el enlace, o sea, no voy a enseñarlo, pero les voy a dejar el enlace donde tienen que ir, que es básicamente ir a la configuración en el punto Minecraft. Van a una carpeta que dice comp o configuración, bueno, después la busco bien, y después adentro dice una carpeta Runic... Uy, ¿qué está comiendo esto? Runic Dungeons. Y después también adentro hay otro archivo que es runicdungeon.txt. Y adentro de ese va a haber muchísimas opciones. Por ejemplo, va a decir Amulet of Win. Y lo que vendría a ser al lado va a decir True o False. Si dice true, quiere decir que está activado. Si dice false, está desactivado. O sea, mucho más difícil que eso no lo es. Y por ejemplo, acá tenemos el amuleto del viento, digamos, y nos va a dar velocidad si nosotros lo colocamos. ¿Cómo? Hacemos la tecla B, venimos por acá, lo ponemos en el lugar de amuletos. También hay, se pueden poner lo que vendrían a ser anillos, aunque este mod no lo agrega, pero hay otros mods que utilizan este mod como tal y también pueden agregar anillos o cinturones. Por ejemplo, el Botania, que lo tenemos en mi pobre Martin, es una serie en la cual hemos utilizado todas
estas cosas, ¿no? Y bueno, una vez que lo colocamos, vamos a tener lo que vendría a ser velocidad durante 20 segundos. En realidad nunca se termina, es como que se va actualizando y nunca la perdemos. Podemos tener cualquiera de estos amuletos, obviamente no al mismo tiempo. Y estos se hacen todos iguales, o sea, hilos, oro, diamante y una botella, por ejemplo, en este caso, de rapidez o, bueno, velocidad, que es la de velocidad 2, ¿no? Todos van a utilizar como la poción más fuerte que tengan. Por ejemplo, no sé, esta de fuerza va a utilizar la de fuerza 2. Y también que yo, la de división nocturna no tiene fuerza 2, así que va a tener que utilizarse simplemente el tema de la de 8 minutos, ¿no? Y después, por ejemplo, tenemos algunos otros, como por ejemplo el amuleto de la tierra, que no tiene crafteo. Pero, bueno, y nos da prisa, obviamente, lo podés conseguir matando al jefe de la otra dimensión. No sé si lo dije, pero por ejemplo, el lingote este de acero y demás, lo podés conseguir matando a ese jefe y la verdad que está bastante bien, ¿no? No es muy difícil de matar, pero sí, obviamente, coleccionar todas estas cosas puede ser un poco complicado. Luego tenemos, por ejemplo, este el de la fuerza, que les decía, nos va a dar fuerza. Este que se llama Leaping, que nos da salto elevado. Este, por ejemplo, que nos hace como la piel más fuerte. Entonces nos da resistencia. Y luego también tenemos el de curación, que nos da regeneración. También tenemos el amuleto del océano, que nos da respiración acuática. Obviamente acá, por ejemplo, tenemos una poción de respiración acuática de 8 minutos. Luego tenemos este, que es de Blaze, o sea, que es para resistencia al fuego, que nos da cuerpo ignífugo. Y luego tenemos el amuleto de la noche, que es el que nos da visión nocturna constante. Está muy bien porque podemos tener uno cada uno. Y cuando necesitamos, no sé, salir de noche, usamos este. Cuando vamos al Nether, usamos este. Y así, ¿no? Y luego también tenemos cinturones, los cuales, por ejemplo, tenemos el Basic Belt, que en realidad no sirve para nada, simplemente para craftear otras cosas, así que no se lo van a poder poner. Pero sí tenemos el Arrow Belt, que está bastante interesante, porque las flechas encima nuestro pueden caer. ¿Qué significa esto? ¿Es un trabalenguas? No es un trabalenguas. Es básicamente que si nosotros nos llenan de flechas, como pasa muchas veces, y que veamos como un cuerpo spin, iba a decir, un puerco spin, lo que pasa es que, bueno, quedamos bastante feos. Pero algunas de ellas pueden caerse y nosotros las podemos obtener, digamos. Así que de algo malo sacamos algo bueno. Luego tenemos este, que es el cinto avanzado, que no tiene el cartel, no sé por qué, pero bueno, no tiene el cartel, pero también es lo mismo, no sirve para nada más que para hacer otro crafteo. Y este ya es un poco más caro que el básico, ya que necesita una estrella del Nether, ¿no? Casi como la llave de allá. Pero lo bien que hace de que sea tan caro es porque es muy chetado, porque se llama el cinto de volar, porque obviamente con esto vamos a poder volar. ¿Cómo es esto? Bueno, venimos acá, ponemos esto por acá, nos vamos a pasar a Survival para que se aprecie, si no, no tiene nada de gracia. Fíjense que nos aparecen los corazones, o sea, estamos en supervivencia y podemos volar tal cual si estuviéramos en creativo. O sea, es muy chetado porque es creativo, no se gasta nada. Va a funcionar y ya. Y eso está bastante bien. Hay una parte en las configuraciones que podemos quitar que se pueda volar dentro de la dungeon. Bueno, para hacerlo menos chetado, pero ya va en cada uno eso, ¿no? Y vamos a ponernos de vuelta acá. Y por último tenemos un par de crafteos. Bueno, tres crafteos más. Uno que, bueno, en realidad no es crafteo, así que serían dos y uno más. Pero venimos. Acá tenemos un lazo que se hace con una silla de montar, que nos permite montar distintos mobs. No nos podemos mover, lamentablemente. O sea, no me deja ir. Simplemente hacemos lo que haga ese mob. Pero después también tenemos uno que me gusta muchísimo, que lo podemos conseguir obviamente del jefe ese que les digo. Lo único, por ejemplo, que los dos lazos dice whip, que sería work in progress, o sea que puede que no esté funcionando del todo bien, aunque por ahora parece que sí funciona. Y es que si nosotros le damos clic derecho, podemos llevarnos a los enemigos o lo que sea en nuestra cabeza. Está bastante bien porque podemos ir hasta acumulándolos, mírenlos, ahí está. Bueno, más de tres no podemos ver. Bueno, yo quería acá hacer un circo y no me dejaron. Y bueno, si vemos así, vemos que tenemos a las tres ovejas subidas ahí. Y para bajarlas venimos, los miramos y le damos... ¿por qué no me deja bajar? Ahí está, clic, lo que vendría a ser clic izquierdo y las bajamos. Y miren, hasta quedan subidas y todo. Uy, qué bien, ¿y esto para cómo los bajo? Es una... Ahí está. Bueno, es work in progress, o sea que está el trabajo está como pendiente. Y por último tenemos lo que vendría a ser la Trap Nullification One, que... ¿Qué significa esto? O sea, no tengo ni la merdía. No, bueno, sí, es interesante porque hay algunas trampas y con esto lo podemos desactivar. Entonces vamos a irnos a la nueva dimensión. Yo la tengo precargada, o sea, simplemente venimos acá, le damos clic derecho y podemos entrar. No hay que tirarte ni nada por el estilo. No se arroje desde lo alto porque van a morir. O sea, es un bloque duro. Una vez que hacemos esto acá, entramos. La primera vez puede ser que tarde mucho, o sea, tarda, no sé,
un minuto puede ser, bueno, más que ir al Nether, y no se desesperen, o sea, simplemente es que está cargando. De última, si ven que está muy trabado después de que pasó muchísimo tiempo, o a veces cuando ya está generado la dimensión y todo, puede ser que se quede como negra la pantalla o que vean algunas estructuras cargándose, cierran el Minecraft, vuelven a abrirlo y ya está. No hay mucho más de ciencia que eso, ¿no? Y venimos por este lado y tenemos lo que vendría a ser la dungeon. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos como 4 lugares, puertas, pero están cerradas y que tenemos que ir abriendo con la llave que nos les mostré hoy. Lo que pasa es que si nosotros hubiéramos entrado y ni bien estaba, digamos, nunca lo hubiéramos generado esta dimensión, nos hubieran dado una llave. Pero como yo sabía que esto iba a ser un poco laguioso, digamos, entonces lo hice antes. Pero si no, tenemos que tener una llave, cosa que yo tengo acá, la cual me va a permitir abrir distintas dimensiones. Y vamos a tomarnos, vamos a ponernos lo que vendría a ser el de visión nocturna, porque necesitamos visión nocturna para que se vea bien y que no estemos perdiendo tiempo con el tema de las antorchas, ¿no? Veamos que hay bloques, estos bloques los podemos craftear también algunos, aunque estos son irrompibles, o sea, si nosotros los sacamos acá son irrompibles, pero sí está, por ejemplo, la versión Runic Lamp, que sería esta, la común, que se puede hacer de esta forma. O sea, hacemos el Dungeon Brick, que se hace con ladrillo y una llave en el medio, es un poco caro, pero si queremos estos bloques de decoración, podría ser. No los mostré porque era obviamente muy aburrido. Y vamos a abrir una de estas puertas, no sé, esta por ejemplo, y llegamos acá. No puede ser, este bloque sería el jefe, no puede, abro el primero y ya tengo el jefe acá. Bueno, el jefe, le damos clic y vemos que sale este horrible jefe que dice 200 de 420. No sé por qué ya viene como con la vida gastada, aunque yo creo que tiene que ver con que, ¿cómo se llama? Se puede modificar, a ver si me salen las palabras, el tema de la dificultad. Podemos ponerlo, creo que está por defecto en normal, pero podemos poner en difícil y cosas así. Y supongo que estos tendrían que tener más vida. Y hay que matarlos, o sea, en cada habitación tenemos una forma de obtener una llave para movernos a otra habitación. Entonces tenemos en esta, por ejemplo, que matar a nuestro querido Dungeon Guardian. Y si lo matamos nos va a dar cosas, además de una llave que nos va a servir para seguir avanzando en esta dimensión. Fíjense que nos dio un lazo de stackear, ese que no tenía crafteo, algunos bloques por si queremos construir y cosas así, y también una llave que nos va a servir para irnos a otro lugar. Por ejemplo, acá nos venimos y tenemos spawns, los cuales podemos romper, y tenemos cofres con cosas adentro muy interesantes. Bueno, no son tan interesantes como a uno le gustaría, pero está bastante bien como para cuando recién empezamos. Tenemos que ir matando las cosas, rompiendo esto, o bueno, si tenemos algún mod que nos permita llegarnos los spawns, está muy bien. Y la llave, ¿dónde está? Bueno, por ejemplo, en esta habitación la tenemos que buscar en este soltador, que tiene una llave. Bueno, y venimos por acá. Fíjense que estos bloques que tienen como cositas así son las trampas. Esto, si estuviéramos en survival, ahora me matarían todos, pero si estuviéramos en survival nos va haciendo daño como si estuviéramos envenenado o algo así, o sea, cuando los pasamos por arriba. Pero si venimos con el Trap Nullification One y le damos clic derecho, se desactivan. Esto se va a ir gastando, obviamente, pero si lo llegamos a obtener o ganar de algún jefe o lo queremos craftear, no está nada mal tampoco, ¿no? Y una vez que tenemos la llave, podemos pasar a otra sala. Justo acá nos toca otra vez esto. Vamos a sacar unas cuantas llaves para no tener que matarlo. No, en inglés. Key. Uy, ahí está. Y ya tenemos esto, nos sacamos algunas cuantas y venimos por este lado. Y también funciona si nosotros no tenemos la llave en la mano. Si le damos así, es como que se gasta sola. Lo malo es que a veces quedan como bugueadas y quedan en el inventario cuando en realidad no las tenemos más. Pero es algo así. Luego acá, por ejemplo, es como una habitación más difícil, porque por ejemplo, acá bueno, hay diamantes, hay algunas cosas más interesantes. Pero tenemos obsidiana y tenemos lo que vendría a ser spawn debajo. Acá tenemos el coso, el soltador, puedo sacar otra llave. Y así vamos avanzando en todas. Acá tenemos una igual, son creo que 4 o 5 tipos de habitaciones, pero bueno, podemos ir avanzando. Vamos a ver si vemos el resto. Hasta ahora creo que vimos 2 o 3. Bueno, no sé por qué sacó más y tenía un montón. Acá esta ya la vimos, que estaba el soltador acá arriba. El soltador después también puede estar en estos lugares, que ya también lo vimos. Que rompemos esto y deberíamos poder conseguir un soltador. Y si no, tenemos otra habitación que no me está saliendo ahora. Bueno, en realidad son 2 habitaciones más que me faltan. No, esta no es. Esta tampoco. Hay una que no tenemos, lo que vendría a ser obsidiana. Es que están tocando todas las de obsidiana. O sea, esto no tiene ningún sentido. Venimos por acá. No, obsidiana no. Bueno, que es muy fácil. Acá está. Esta. Que tenemos que romper esto
Y después fíjense que no podemos abrir el cofre porque tenemos que romper esto que es piedra, piedra común. O sea que la rompemos y ahora podemos entrar y ver. Vean que no hay muchas cosas, quizás las etiquetas y cosas así pueden ser muy útiles. A veces son difíciles de conseguir si no tenemos un mod que nos permite craftearlo, pero es lo que hay. Y me quedaría, creo que una habitación que es un laberinto. A ver si lo vemos, a ver por acá. No, ah, no, no, también me olvidaba. Me olvidaba, bueno, podemos conseguir lo que vendría a ser un Wither, una sala con Wither, que lo matamos y nos da la estrella. Y después con la estrella podemos generar esto, que necesitamos un poco de oro, pero sí, es básicamente eso. Tenemos que matarlo, está bastante bien porque ya hasta está generado y todo, y nosotros tenemos que hacer nada. Simplemente lo invocamos, está, ya estuvimos, no tengo más llave, vean que se han quedado como bugueadas las llaves, ahí está. Y venimos por acá, se encontró otro de estos más. Y me está quedando otras dos habitaciones en realidad. Una, bueno, esto es otro jefe, otro jefe, otro jefe. Bueno, parece que son todos los jefes. No, acá está. Esta es como una especie de ¿cómo se llama? Uy, qué cofre gigante, ¿no? Una especie de laberinto, no es muy difícil, en el cual podemos caminar e ir encontrando lo que vendrían a ser unas escaleras que nos llevan al piso de arriba. A ver si encontramos por acá o no. No lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar. Qué bien, qué bien. Acá. Acá tenemos las escaleritas, las cuales nos llevan a un segundo piso. Y en el segundo piso debería estar el soltador con la llave. Y bueno, básicamente es eso. O en el primero. No, yo lo vi. Acá está. Y está la llave y listo. Y después bajamos. Y acá hay un cofre más, por si las dudas. Hay bastantes cofres en esta habitación. Así que está muy, pero muy bien. Y por último, me falta una. Que a ver si lo encontramos rápidamente. No quiero extenderme mucho en esta review. Pero que. Puede haber ores, o sea, hay como ores ahí que podemos picar y ya, no hay enemigos, no hay nada, simplemente ores sin más. Ahí después, por ejemplo, en el archivo de configuración podemos configurar todo el tema de que si queremos que salgan más diamantes o más oros o más cosas, eso se configura. No tengo más llaves, qué bien. Me voy quedando, es que te vas gastando las llaves muy rápidamente, entonces cada habitación en que entramos tenemos que buscar la llave, matar a los enemigos y demás, pero bueno, es un poco, acá está la gracia del mod, ¿no? Acá está la llave y acá hay algunos ores que podemos picar como tal. A ver, no es la gran cosa, pero al menos es divertido el tema de ir abriendo distintas habitaciones y ver qué nos toca. Nos puede tocar un Wither, nos puede tocar una, no sé, uno de estos. Y la verdad que son muy caras las llaves en cuanto a que necesitamos matar sí o sí un Wither en la otra dimensión o en esta para poder avanzar o encontrarlos. O sea que si, por ejemplo, no sé, en una habitación no queremos seguir pasando, vamos a tener que matar, pasar sí o sí, vamos a tener que matar a todos, conseguir la llave y demás, porque si no, o nos vamos a la otra dimensión, al Nether, buscamos calaveras, buscamos todas las cosas para invocar un Wither, lo matamos, hacemos una llave y seguimos, pero si no, vamos a tener que avanzar, y eso lo hace interesante, porque si bien tenemos que seguir avanzando, también podemos elegir hacia dónde queremos avanzar, ¿no? No, es un poco la gracia de esto. Está bueno porque acá también hay un spawn de cerdos. Y si, no sé, tenemos algún mod que nos permita llevarnos los cerdos, está bastante, bastante bueno porque podemos tener una granja de cerdos sin tener que tener a los cerdos ahí dando vueltas como tal. Así que bueno, con esto me voy a ir despidiendo. Ya saben que si llegamos a 500 likes vamos a tener una nueva review de un mod de Apocalipsis Minecraft 5. Así que los voy dejando, espero que les haya gustado. Si pueden dejarme un like como les comentaba, también comentar, suscribirse y compartir. Y nos vemos en una próxima review de un mod o lo que sea del canal. ¡Hasta luego!